Hola, ¿cómo están? Sí, así como lo ven, me desperté tardísimo hoy. Hoy me levanté tardísimo, dormí muchísimo tiempo, muchísimas horas. No sé por qué, pero entonces el live no lo hice a la hora que lo hago siempre. Tuve que atender también a la paciente, entonces seguramente los que están acostumbrados a estar conmigo a esta hora no están. Pero bueno, novedades es que hablé con uno de los chicos, con uno de los hombres que hace este empoderamiento femenino, que da buenas ideas, es un buen tipo, él es un buen tipo, Gustavo se llama. Pero hablé con él, bueno, en realidad él habló conmigo, no sé de dónde, no sé cómo conectó, no tengo la menor idea. Ay, qué calor, no sé, no sé cómo conectó, pero bueno, me escribió y yo le hice un video, que lo van a poder ver ahí si lo quieren ver. Y bueno, en una de esas hago algún live con él o algo, porque yo lo que quiero entender de él, porque él es un buen tipo y lo que dice está bien, pero hay cosas que no. Hay una cosa que me pone muy mal que hagan los hombres. Empecemos por acá. Que le digan a una mujer, ¿querés enamorar a un hombre? Haz esto. Eso es una estupidez. Vos no vas a enamorar a nadie por una técnica. Si lo haces por técnica, si no sos vos misma, tarde o temprano esa relación se va a acabar. Porque tenés que enamorar a una persona siendo como sos. Y aparte de todo, no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido usar técnicas. O sea, es lo que Dios decida. ¿Okay? Entonces, eso es lo que yo le expliqué a él y se lo escribí en su Facebook. Le dije, esto le hace daño a las mujeres. O sea, yo soy mujer, yo entiendo cómo sentimos las mujeres. Vos entendés cómo sienten los hombres y por eso estás permanentemente explicitándolo. Pero yo sé cómo sentimos las mujeres. Eso no es bueno, eso no es positivo. No es positivo. Bueno, voy a ver si puedo hacer algo con él, porque lo que dice está bien, pero hay cosas que no. Y eso es lo más triste. Es que a mí me entristece que las mujeres sean tan estúpidas que puedan estar siguiendo hombres que te están dando técnicas de cómo levantarte un macho, cómo hacer para conquistar un hombre. Eso es una estupidez. Vos no querés conquistar a nadie. Vos no tenés que querer conquistar a nadie. A nadie. Eso no es algo que vos tenés que querer. Ni usar ninguna técnica. Vos tenés que aprender a amarte a vos misma. En el momento que vos te amas a vos y estás conectado con Dios, no existe más alguien que va a poder pisarte como una alfombra, ¿okay? O maltratarte o abusarte o hacer cualquier cosa. Ya eso no va a existir. ¿Cómo es que no va a existir? Muy simple. Es que te amas, no vas a permitir que alguien te haga eso. O sea, no vas a permitir eso. Simplemente no es una técnica. O sea, si viene una persona y me quiere hacer daño a mí, o me quiere usar, o quiere hacerme algo que es negativo, yo no lo voy a permitir, porque yo me amo. Yo no necesito ninguna técnica de conquistar hombres. O sea, yo les estuve contando todo el dating. Ustedes vieron, ningún tipo no vino. Ningún tipo me dejó plantada. Ningún tipo no quiso volver a verme. Bueno, solo el que vi el otro día, que ese lo bloqueé instantáneamente en cuanto salí. Pero en general, quieren seguirle y cada uno te va a contar su planteo de entrada. O sea, ve dónde está parada la persona, qué es lo que quiere esa persona, y la persona indicada para vos va a ir modificando lo que quiere para poder estar bien contigo. Ese es el problema, es lo que ustedes tienen que entender. En este momento las fuerzas oscuras del mal, todo lo que es negativo, está al máximo, trabajando al máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple, están trabajando completamente para poder destruir a todos. O sea, si vos estás con la luz, vas a estar todo el tiempo recibiendo ataques de la oscuridad. No para, es permanente, es continuo. O sea, yo dormí 10 horas ayer porque... no sé ya si decirlo o no decirlo, pero tuve una conversación muy linda con una persona. Una conversación muy preciosa, muy linda. Entonces el Satán me tiró al piso a dormir. Dormí 10 horas, me levanté con dolor de cráneo, estoy terrible. Llegué acá a este lugar, todo el mundo fumando. Te juro, pienso en los fumadores y digo, ¿qué agentes de Satán? O sea, ¿vos te das cuenta lo que son los agentes del mal? Son increíblemente imposible de no darte cuenta cómo son. Los agentes del mal están todo el tiempo
destruyéndose y destruyendo. Eso es lo que hacen. El agente del mal es un autodestructor y destructor de los demás. Había una señora de unos 75 años, torcida por así, con un cigarrillo. Yo estaba, que le juro, no sabía, me moví a 5 mesas. Le digo, me mira con una cara como, ¿qué te pasa? Me molesta el cigarrillo. Le digo, me molesta. Estoy tratando de ver dónde me voy a salvar. Le digo, ¿por qué no te sentás ahí enfrente que están todos los que fuman y nos dejás a los que no fumamos acá? Porque había una gente que no fumaba atrás mío. Me mira con una cara de culo, ni loca de su vida, ni loca de su vida. Ella se movía para no joderme a mí. Es el acto de egoísmo más grande del mundo. Son todos los fumadores son cero espirituales, son egoístas. Nunca en el mundo, escúchame bien, nunca en el mundo una persona que no se quiere a sí misma te va a poder querer a vos. Una persona que es alcohólica, drogadicta, adicta sexual, cualquier tipo de adicción, jamás de los jamases te va a querer a vos. Jamás de los jamases te va a querer a vos. O sea, es imposible. Es un absoluto imposible. Imposible. ¿Ok? Porque esa persona se odia. ¿Quién? A ver, ¿vos le darías a un bebé un cigarrillo? ¿Se lo darías? Un bebé, le digo, toma, fúmate. Un cigarrillo, bebito. ¿Le darías a un bebé? No. ¿Por qué? Pobre bebé. No le vas a hacer daño, ¿verdad? Le darías una galletita, ¿verdad? Pero no le vas a dar un cigarrillo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿por qué te lo das a vos? O sea, porque no te querés, porque no te querés. Y al no quererte a vos, vos tampoco vas a querer a nadie. O sea, no existe el amor hacia otra persona. Punto. Entonces, yo he tenido pacientes que fumaban y era horrible atenderlas. Era horrible, era horrible. La verdad que ni duré. Creo que la atendí un mes nada más, un mes y medio. Porque sacarle un cigarrillo a un adicto al cigarrillo, se vuelven locos. ¿Se acuerdan el que yo iba a comprar una parte de un restaurante vegano? A un leonino que fumaba, le dije, mira, para que yo quiera ser inversora tenés que dejar de fumar. El tipo dejó de fumar nada más que la mitad de lo que fumaba y se hizo un monstruo que cuando lo vi y me vino a visitar a mi casa, era un monstruo, no lo podía reconocer quién era, porque en cuanto vos le sacás el cigarrillo a un fumador, queda hecho un desastre la persona. Queda un desastre. Porque esa persona está tapando su odio, su auto-odio, todo lo que está tapando, lo está tapando con el cigarrillo. ¿Entienden? Entonces, todo el día sí fue. Como ayer tuve una situación agradable, después de eso es dolor de cabeza, agotamiento, me dormí 10 horas, llego acá, todo el mundo fumándome encima, me tuve que correr de una mesa a otra, o sea, todo al revés. Todo molesto, todo súper molesto. Porque es así, es como que en cuanto a algo bueno, luz, ahí viene la oscuridad, ahí viene a atacarte. Luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, todo el tiempo, todo el tiempo. Horrible. Espantoso. Entonces, quiero que entiendan que para estar en la luz es un sacrificio enorme, y cuando se te apodera, todo lo oscuro se apodera de vos, sos un canal, un tubo, un micrófono del satán, o sea, de la oscuridad. O sos un micrófono, como todas las palabras de él, que son no se puede, duda, que es odio gratuito, todo eso, de eso hablas vos. Vos te transformás en habladora persona de esas. Es cada vez que vos vas a tener un contacto emocional con una persona, el satán va a estar ahí en el medio. Por eso vos no puedes estar con alguien que no tenga un trabajo espiritual. No existe, no se puede, 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 no se puede. Imposible, es imposible. Les digo en serio, es imposible. O sea, en cuanto ve luz, ahí viene y se salta encima para ver si la va a matar. Porque está como manotón de ahogado. Ayer yo veía eso de catfish, no sé por qué ayer los vi, lo de los scammers. Digo, qué hijos de perra, le han sacado millones de dólares. Pero yo digo, ¿qué mujer puede ser tan taradúpida? ¿Qué falta de autoestima? ¿Cómo vos crees que un hombre va a ser el que te va a dar autoestima a vos? O sea, ¿un hombre te va a dar autoestima? ¿Un hombre?
O sea, sí, que yo le voy a pagar, yo le voy a dar $1,000,000 a un tipo para que me diga, hola, ¿cómo estás? Te extraño. ¿Qué nivel de estupidez tuviste que haber llegado? ¿Eh? ¿Qué nivel de falta de amor tenés que tener encima? El problema es que una persona así jamás en la vida va a inspirar amor. Nadie en la tierra que no se quiera puede inspirar amor. Nadie, nadie, nadie. Yo ya, miren, yo no, ya no sé, miren, no importa ni cómo seas físicamente, ¿eh? Podés estar divina, hermosa, preciosa. No importa la edad que tengas, no importa la plata que tengas, no importa nada. Si vos no te querés a vos, no te quiere nadie. Nadie te va a querer a vos más de que lo que vos te quieras a vos. Nadie en el universo entero. ¿Escuchaste? El máximo amor que vos vas a recibir en tu vida es aquel que vos tengas para vos mismo. Y punto. No hay para más. Pero no hay amor propio en las mujeres. Es decir, una mujer que es un ser maravilloso, estupendo, que está hecho, pero es la perfección de Dios, o sea, es la perfección de Dios, nos dio la capacidad de procrear. Las mujeres somos, pero lo máximo de la tierra. Ahora, todas ahí, por un pedazo de chorizo, se tragan toda la vaca y se la compran y la pagan a cualquier precio. Qué pelotudas que son, perdónenme. En serio se los digo, qué estúpido, da asco eso. Yo me casé 3 veces, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, que me casé 3 veces? ¿Saben cuántos anillitos de casamiento, de oferta de casamiento he tenido yo en mi vida? 6. 3 que no me casé y 3 que me casé. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a mí me ofrecieron matrimonio y estuve casada con personas porque tengo ojos lindos? O sea, ¿es por eso? ¿Porque qué lindos ojos que tiene? No. Porque me amo, porque me amo. Alguien puede querer amarme tanto como para casarse conmigo. Simplemente que yo ahora, después hice todo el trabajo, porque no es la idea de casarse. Por eso les digo que no es importante hacer técnicas para enamorar a nadie. ¿Qué te importa una técnica? O sea, sí, yo sé cómo hacer para que se casen contigo, pero ¿y qué ganas con estar casado con alguien que no es tu alma gemela? Nada, no ganas nada. O sea, no ganas nada. Eso no va a durar. Entonces, lo que yo le quiero decir es que no hay nada más sexy, más hermoso y más maravilloso que el amor propio. Es lo máximo, es el sello máximo de una persona. Vos podés tener el mejor cuerpo del mundo, los mejores ojos, la teta más grande, lo que se te dé la gana, la teta postiza más grande del mundo, el culo más postizo, y hacerte todas las cirugías estéticas que vos te quieras hacer y todo. Y vos podés hacer lo que se te antoje, lo que se te antoje. Lo que se te antoje, que te pedo firmar en un papel que no vas a lograr nada. ¿Cuántas mujeres hermosísimas, más cirugiadas que no sé qué, están casadas con un hijo de puta que no las quiere y le mete los cuernos? ¿Cuántas mujeres ustedes vieron, actrices, que le meten los cuernos? Que están todas ahí divinas, espectaculares. O sea, lo físico no es. Entendelo. Cuida tu cuerpo, obviamente, cuídalo, porque lo tienes que cuidar. Vivís acá adentro, o sea, no nos queda otra, es bastante denso el cuerpo y es pesado. ¿Ok? Pero vos lo que tenés que hacer es desarrollar tu interior, tu amor propio, pero no de mentira. Yo conozco un montón de ustedes, seguidoras mías, con mentiritas. Ay, sí, yo me amo. Y yo los miro. A esas que me dicen algo que me llama la atención, miro su Facebook y digo, ¿en serio? ¿En serio? O sea, no. Yo veo el amor de una persona en su físico y en su cara y en su energía, lo veo, se ve. Y no tiene nada que ver con la belleza, ¿eh? Porque voy a volver a repetir Karen Berg. Miren una foto de Karen Berg a los 70 años. Esa mujer tenía luz, estaba divina porque tenía luz. No es una belleza corporal, no es una belleza de qué formato tienen las tetas o el trasero. Es una belleza que viene de adentro hacia afuera. Es luminosa, es una luz. Es luz. Es lo que hace que la gente te mire, que te vea, que se atraiga porque tenés luz. Y lo mismo es un hombre de luz. ¿Vos te crees que un hombre guapísimo? Por ejemplo, vamos a poner el que conocí yo, este hombre que hace años, o sea, el deportista, el profesor de tenis. Guapísimo el profesor de tenis. Guapísimo. Perfecto, todo para Satán, es carne de Satán, metido Satán adentro de él, canalizado 24 horas del día por él.
O sea, eso es lindo, eso es atractivo, eso me dio repudio a mí, me dio repudio. Yo rechacé ese ser. O sea, ¡blah! Entonces me encanta cuando la gente dice, ay, no hay hombres. Bueno, yo les puedo asegurar que hay hombres y a patadas. Hay hombres que están buscando mujeres, ese es el problema, pero no este híbrido que se han transformado las mujeres de un perro desesperado con la baba para afuera todo el tiempo queriendo agarrar un pedazo de pene y por ese chorizo se andan comprando toda la vaca y hacen cualquier cosa por esa vaca. O sea, mujeres de 60 años, de 65 años, viudas, un millón de dólares pagándole a alguien para que te diga te amo, pero por favor, yo le voy a cobrar menos. Estoy pensando seriamente, habría que hacer un negocio, de decir hola, ¿cómo estás? Y adiós, y que te vaya bien y que duermas bien. O sea, un negocio, porque la gente está tan needy, tan imbécil. ¿Vos sabés quién es? Lo único que te puede amar en la vida es la luz, nada más, no. El creador es el único que te puede amar. O sea, vos lo único que podés es pedir un canal, alguien que pueda canalizar ese amor hacia vos. Necesitas un buen canal, puro, limpio. Por eso yo estuve pensando, ¿sabes qué? Si Dios me mandó estos hombres vírgenes, ya van dos veces que me manda hombres vírgenes, quiere decir que, porque ellos pueden ser canal. Si es una de esas, tengo que pensarlo seriamente, que quizá ahí está la historia conmigo. O sea, en vez de estar juzgándome y diciendo no, porque yo ya me casé 3 veces, bueno, ya basta de juzgadera. O sea, bueno. O sea, vos tenés que encontrar un canal, no un tipo, un canal. El único que te ama es Dios, nadie más. Me compré estos anteojos. Me salieron baratísimos, me salieron $30. O sea, son re baratos. Estoy tratando de hacer una prueba. A ver quién me critica los anteojos. Porque lo que me criticaron son lo más caro. Entonces quiero ver si estos que son de $30 no me los critican. Yo me pongo anteojos para protegerme de la energía. O sea, básicamente. Mañana voy a hablar de narcisismo a las 7:30 de la tarde mías. Sábado, 7:30 de la tarde mías. Acá en Grecia. La semana que viene es mi última semana acá en Heraclio y me voy a Jania. Me voy 3 días a Jania, después me tomo el barco, me voy a Atenas, de Atenas me voy a Turquía de nuevo. O sea, cambio total. O sea, se me está cambiando toda la energía de nuevo y eso a mí me moviliza. Porque el ser humano tiene una tendencia a la comodidad y yo también la tengo. Solamente que la desafío todo el tiempo. La desafío. Entonces, si vos querés vivir feliz, tenés que dejar de estar cómodo. Y es bien difícil. Porque yo ya estoy re tranqui acá, pero yo ya me entrené tan bien para no querer estar cómoda, estoy tan entrenada, que llega un momento en donde ya cuando ya entro a la comodidad total, cuando ya estoy al máximo exponente de felicidad en esa comodidad y en esa rutina, ahí me empieza a agarrar como una desesperación de decir, no, basta, hay que hacer un cambio. Iba a decir qué hermosos te quedan, te hacen más jovial. Eso ya es una agresión. Ya eso es una agresión. Fíjate, le voy a mostrar, es que yo lo hice a propósito. Yo me compré estos anteojos que son baratísimos para ver quiénes me dicen que están muy buenos, pero cuando ya Marcela dice te dejan muy jovial, ya está, parece que fuera un halago, ¿verdad? Parece un halago, ay, qué jovial. No, es una crítica, es como decirte, yo te voy a decir que te queda bien y te voy a decir que te queda mejor que esto te deja más vieja. O sea, eso es lo que te está diciendo en realidad. O sea, porque en realidad está mirando, porque Marcela nunca en su vida tomó un detox, ni va a tomar nada, ni va a hacer nada conmigo, solo mira y escucha y recibe de mí. Entonces ella lo que hace es criticarme. Miren, es una crítica pero socavada, ¿entienden? Es socavada. Me gustan, igual yo uso de ese tipo, exacto. Entonces ella, como ella se está identificando, ¿entienden? O sea, vos tenés que comprender cómo es el ser humano. Si una persona me va a ver a mí de maestra y me valora, va a tomar un detox conmigo, va a querer conocerme y va a querer tenerme más de cerca. Si una persona le gusta algo de mí, me va a mirar todo el tiempo, porque de esa manera está criticándome o mirándome a mí o identificándose o copiándome. ¿Saben cómo? Así es como se venden las cosas. Yo vamos a poner que quisiera tener de sponsors a
estos tipos, con estos anteojos de $30, que a mí me dan igual, la verdad, me da lo mismo. Me encantan mis anteojos, los de piedritas. Ok, yo me pongo estos anteojos, entonces yo quiero ser sponsor. Yo me los pongo, entonces Marcela le gusta, le digo dónde se los compra y ahí empieza a ganar plata. Eso es porque el ser humano es totalmente influenciable. ¿Y por qué se llama influencer? ¿Por qué se llama influencer? Porque el ser humano es influenciable. 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 Entonces, quiero que entiendan que las cosas no son exactamente como parecen. No quiero... Si tuviera plata, lo tomaría. Lamentablemente no cuento con la misma. Porque, ¿y sabes por qué no tenés? Porque no estás conectada con la luz. ¿Okay? Entonces, quiero que entiendan esto. El que está conectado con la luz tiene plata. Porque la luz te quiere dar todo, todo. ¿Sabes lo que es todo? Él es como un padre que te malcría. Todo te quiere dar. Cuando vos no tenés ningún vaso, este es tu vaso. Esto es todo lo que vos crees que podés recibir. Esto es todo lo que vas a poder recibir. Una vez yo hablé con mi hermana, no me hables más, por favor, te pido, no quiero seguir discutiendo contigo, Marcela, ni quiero seguir conversando de esto. Yo no tengo ningún drama de que vos recibas de mí, porque no me molestas energéticamente. Entonces, solo te pido que hasta acá terminemos la conversación, ¿ok? Hasta acá. Vos seguí escuchándome, que a vos te sé bien, lo que sea, pero por favor, no sigamos esta conversación. Le voy a dar un ejemplo. Una vez mi hermana me dijo, yo vi una persona que recibió un anillo. Yo lo conté, pero lo voy a volver a contar. Recibió un anillo de compromiso y lloraba como loca, emocionada, tirada en el piso, llorando como una loca. Pues le di un anillo. Yo digo, ¿de qué llora? O sea, ¿de qué está tan emocionada de que alguien le dio un anillo? Me dice, eso porque vos ya recibiste muchos anillos y para vos eso es normal. Ahí me di cuenta, digo, tiene razón. Para mí es normal. Yo, hay tres que no me casé, me dieron anillos, y otros tres que sí me casé, y también tengo anillos. Pero a mí el anillo no me interesa, porque el anillo no significa nada. ¿Ok? Pero claro, ¿pero por qué yo recibí anillos? ¿Por qué yo recibí anillos? ¿Por qué mi último marido me regaló $10,000? A los 3 meses de conocerme, me regaló un anillo de $10,000. No era narcisista, se los aviso, no era... Tenía alguna que otra componente, pero no era un narcisista. No era un narcisista, sí. Tenía otras cosas, ¿ok? Pero no era. Bueno, ¿por qué me lo dio? Porque yo creo que me lo merezco. O sea, si yo creo que... Si, este es mi vaso, ¿ok? Llego, Dios, dame dinero, dame esto, dame lo otro. Este es mi vaso. ¿Cuánto me puede dar Dios? Esto me puede dar. Ahora... Si este es mi vaso, ¿saben cómo es mi vaso? Mi vaso es esto, multiplíquelo por 10. Eso es. Miren esto, fíjense lo siguiente. Yo estoy, ahora me voy a Jania y dije, me voy a ir a un lugar lindo porque son 3 días. Me voy a ir a un lugar como muy lindo, pensé. Me voy a ir a un lugar muy lindo. Entonces hay un lugar, como una especie de villa muy linda, caro, pero lindo, cerca del centro, pero también tengo que caminar para la playa. Entonces digo, ¿quiero ir ahí o prefiero ir a un lugar de playa directamente? Un lugar que no sea tan lindo, pero que esté enfrente del mar. Y empiezo a dudar si quiero eso, quiero lo otro, esto, lo otro. Y entonces quiero que se den cuenta que cuando vos tenés un vaso grande, tenés opciones. Pero en su mente 3D piensan, no ven, yo vivo en el país donde vivo yo, en Argentina. Bueno, yo te cuento algo. Yo conozco argentinos que están trillonarios. Conozco argentinos que se compran propiedades de millones de dólares. Sí, porque son tránfugas. No necesariamente son tránfugas. Porque el dinero es energía y es de acuerdo a tu vaso. Cuánto vaso tenés es cuánto vas a recibir. El amor lo mismo, la pareja lo mismo. Van a ver que yo voy a estar con mi llama gemela, lo van a ver. Y ¿saben lo que más me va a gustar? Habérselo mostrado, haberle mostrado el proceso. Es lo que hago, me la paso todo el día mostrando el proceso. Yo no hablo solamente, muestro. Porque yo digo, la gente no cree en nada, no cree, porque no ven. Digo, si lo ven, lo van a creer. Una profesora mía de Kabbalah siempre decía, ¿cómo me gustaría darle la manito?
darle la manito a mis alumnos para que vean que sí es posible las cosas. Que me den la manito. Y yo digo, bueno, yo lo voy a hacer. Si yo les estoy dando la manito y mostrándoles. Les aseguro que yo no tengo nada en particular. Nada en especial. Solo tengo un vaso gigante, nada más. Tengo un vaso gigante y tengo autoestima. Es todo lo que tengo, lo que tenés que tener. Vestite de autoestima y tenete un vaso grande. Queré de todo. Queré de todo lo que te pueda dar Dios. Y Él te lo va a bajar, porque Él todo lo que quiere es darte, te juro. No saben lo que es la luz. La luz no tiene otra cosa más que amor y misericordia. Y cada sufrimiento tuyo lo hace sufrir a la luz. Trae problemas arriba. Ustedes pueden decir, ¿y será verdad todo eso? Todas las espiritualidades, al fin y al cabo, terminan en lo mismo. O sea, el ingeniero es musulmán. Y cuando yo le explico Kabbalah, él piensa lo mismo. O sea, no es diferente. ¿Cómo van a haber tantas espiritualidades que piensen lo mismo? Es porque literalmente eso es. Eso es. Esto es una proyección, como decía Platón, en su metáfora de la caverna. O sea, es una proyección de lo que está dentro de la caverna. Estamos en una proyección. ¿Ok? Vos nunca vas a tener en la vida algo que vos no creas que te lo merezcas. Y puedo asegurar, y se los voy a decir, que yo ya he visto muchas seguidoras mías acá, que ya saben de qué país son, porque nunca las vi de otro país, que se hacen las que, wow, ¿viste? Se aman a sí mismas. Yo voy, pongo el Facebook y veo una persona que, te lo juro, decís, no, no puede ser. Esto no, esta persona no tiene luz. O sea, no tiene luz. Cuando vos te amas, vos te cuidas, te das, comes bien, haces ejercicio. Todo eso es parte de amarte, no existe. Una persona que se ama tiene que hacer ejercicio. Yo no creo, yo nunca tengo pacientes que no hacen gimnasia. Si vos sos mi paciente, tenés que hacer gimnasia. No hay forma. No puedo atenderte si vos no haces ejercicio. Es más, no existe. Es más, me estoy acordando de una nueva paciente y le voy a avisar porque ella no se lo dije. Porque sin gimnasia no hay nada. No hay nada. Si vos no haces ejercicio, no comes sano. Es más, mis pacientes son todos veganos. Veganos son todos. O sea, la seguridad en vos mismo, ¿sabés cómo te hace? Te hace que a vos no te importa la opinión de nadie, ni los halagos de nadie. Que vos no necesitas comprar atención porque te la quieren dar. Es más, vos elegís dónde querés recibir la atención. Y no te comparás con nadie, jamás. Jamás te comparás con nadie, jamás. Si yo digo algún comentario, por ejemplo, lo de los hombres que están usando a las mujeres para ganar plata, empoderándolas, yo sé, eso es para ayudar a las mujeres. Se lo estoy diciendo para ayudarlas a ustedes. O sea, Albert Goslan no está haciendo eso. Albert Goslan tiene 250.000 seguidores y una tarotista tiene 1 millón de seguidores. O sea, o una persona que tiene, que un tipo que dice que es empático tiene 1 millón. No, es, te da, ya lo tengo clavadísimo eso. Yo creo que cuando vos ya sos demasiado viral es porque está Satán en el medio. Por eso debe ser que cada vez que mis videos se hacían muy, muy, mucha gente los veía, yo me sentía tan mal físicamente. Porque eso no es de la luz, es de la oscuridad. La luz es como media, así, es todo medio escondido. Porque tenés que pelear. Acordate de esto, vos siempre buscás albergar a la luz, ¿verdad? Pero siempre va a estar en el medio la oscuridad para tratar de cortar ese vínculo. Come, do you want to eat? Sí, madame. Okay, come here, we're going to choose something for you to eat. Espera. This sandwich? Okay. Can you give this sandwich to her, please? Yes. Okay. And I pay. Okay. Es decir, le voy a comprar comida a la nena, pero no le voy a dar plata para que no se lo dé a los padres. Bueno, entonces, el tema es ese. El tema es... Así es como actúa la luz. O sea, la nena me pide plata, yo voy y le compro una comida. No hace falta que me lo grite, no hace falta que me lo ruegue. O sea, yo no voy a dejarla sin comer. Le voy a dar algo de comer. Y ya está.
Así de simple es. Nadie te va a querer más a vos que vos a vos mismo. Cuando vos te querés, te cuidás, te valorás, te apreciás, ayudás, das a los demás porque te sobra. Te sobra. No tenés agendas, no tenés agenda. Me agarró un dolor de ovario recién. De nada. Mirá cómo habla español. Hasta español habla. Es que la luz me manda así con detalle. O sea, hasta español habla la nena. El otro día estaban sentados unos de Bruselas, fritos, esos heladitos tipo congeladitos, ¿no? Y sentados acá, y vino una nena y le compré algo. Entonces dice, ¡ay, qué bien! Así dice, ¡qué bien, qué bien! ¡Qué bien que le compraste algo! Y yo decía, ¿y vos por qué no le compras algo? Le di, se lo dije. Digo, why don't you do the same? Porque no quieren. O sea, el fumador quiere encajarte el puto humo en tu cara porque no le importás vos, ni ellos mismos se importan y no le importás vos. La gente no le gusta ayudar a nadie porque no se ayudan a sí mismos, menos van a ayudar a alguien. Están todos como muertos, dormidos y dominados y lavada la cabeza. Todo el día la cabeza lavada, la cabeza lavada, la cabeza lavada. O sea, toda la cabeza lavada. Somos seres dominables hasta que vos no te conectaste en gran bebecut con Dios. Hasta que no entendés que la luz está en todo momento contigo, en cada segundo, en cada instante. Y miren que me agarró dolor de ovarios cuando se me acercó la nena. No sé por qué. La deben estar abusando sexualmente. Debe haber algo de abuso sexual porque me agarró como una puntada en los ovarios. Bueno, quisiera salvar al mundo completo, afírmenlo, lo quisiera hacer, pero no lo puedo hacer. Tengo que saber que lo máximo que yo puedo hacer es ser luz yo, y para ser luz tengo que estar bien, tengo que estar bien, y le ruego a Dios que la salve a la nena, que la salve. Bueno, les mando un beso, bye.